Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Iniciamos este episodio en Queens, conversando con Jimena Roca, una joven cantante nacida en Nueva York, quien gracias a la influencia de su padre, interpreta la música mariachi con profundo respeto por las raíces de este género musical. En Manhattan, Patricio Lersundi visita a Guillermo Chacón, presidente de la Comisión Latina sobre el SIDA. Chacón explica cómo el estigma, la pobreza y el estatus migratorio crean grandes retos para resolver la crisis del VIH en la comunidad latina. Durante la conferencia de música latina alternativa, hablamos con la cantante chilena francesa Anita Tijoux, considerada por la revista The Rolling Stones como la mejor rapera en español. En el Bronx, visitamos a la Academia de Green Workers Cooperative, una organización que promueve las cooperativas y prepara grupos para aventurarse en este modelo de negocio donde todos los trabajadores son dueños. En Brooklyn, Carmen Bollosa habla con la cineasta estadounidense Pamela Yates sobre cómo sus películas son una permanente búsqueda de verdad y justicia. Y finalizamos en Queens, con Yolanda Henao, una madre y abuela colombiana que emigró a Nueva York hace más de 15 años. Yolanda nos habla de la pérdida de 3 hijos por la violencia, del deseo de conocer a sus nietos y de la importancia de una reforma migratoria. Y ahora, a disfrutar de Jimena Roca. Soy pura mexicana y nunca me he dejado. Si quieren informarse, la historia les dirá que México es valiente, que nunca se ha rajado. ¡Viva la democracia y también la libertad! Dice mi mamá que antes hasta cantaba cuando dormía, canto cuando me estoy echando un baño, canto cuando estoy en la escuela. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá. Aunque yo nací en Estados Unidos, yo soy 100% mexicana. Mucha de la música mariachi representa a México. Entonces yo creo que nosotros los mexicanos estamos orgullosos de que tengamos este género para representar a nuestro bello país. Yo siempre iba a los ensayos de mi papá y siempre bailaba, cantaba y me corría porque no sabía que yo quería cantar. Entonces, un día le dijo mi mamá a mi papá: ¿qué no ves que es Jimena la que quiere cantar? Yo estaba ciego, no me daba cuenta que a la que yo enseñaba no quería. Porque me lo dijo después, dice papi, dice yo no quiero, yo no voy a cantar. Y yo ya me había aprendido una canción de memoria, nada más de haberla escuchado. Y ya desde ahí tuve los 4 años y fue la primera vez que me subí al escenario y desde ahí no me ha parado de apoyar. Cantar mucho esa clase de música que no nada más es una canción, sino también es un mensaje. Me quitaron a mi padre, lo llevaron deportado, dizque por violar las leyes del gobierno americano. Esta canción se hizo porque nosotros queríamos una canción que no hablara del tequila, que hablara de los mariachis. No, nosotros queríamos una canción que hablaba de la vida real. Los mexicanos y los de todo el país vienen a Estados Unidos para un futuro mejor, para un futuro para sus hijos, los que también vienen con ellos. Entonces a mí me da tristeza cuando deportan a los inmigrantes que vienen acá. Cuando seas mayor de edad, exigirás tus derechos, pa juntos volver a estar. Yo lo que quiero que pase es que los senadores, hasta el presidente, que escuchen esta canción, para que sepan que lo que están haciendo es
es incorrecto, que no deben destrozar una familia o separarlos. Ojalá un día pueda verlo para abrazarlo de nuevo y nunca más separarnos. Mucho le imploraba al cielo. Guillermo Chacón, Guillo para sus amigos, desde su puesto de presidente de la Comisión Latina del SIDA, se ha convertido en un importante líder en la lucha contra este mal que afecta a los hispanos. Guillermo nos habla de sus experiencias como organizador y también de sus logros y planes en la continua lucha que realiza para educar a nuestra comunidad. Guillermo, pues bienvenido a Nueva York. Gracias. Originalmente la comisión tenía solamente dos ayudantes. Ahora tengo entendido que tiene alrededor de 50 y además un presupuesto considerable. Desde 1990, y fue un grupo muy visionario que decidió hacer este esfuerzo. El segundo director o presidente de la comisión fue Dennis, y yo bajo su administración entré a trabajar en esta gran organización. ¿Tu experiencia como organizador comenzó cuando tenías solamente 14 años en tu país natal, El Salvador? Y yo creo de que el compromiso mío desde muy pequeño, mis padres pues tuvieron un papel importantísimo y todos fuimos muy activos en nuestra iglesia, en nuestra parroquia. Y ahí empezó entonces. Exactamente, yeah. una gran jornada. Ya. Yeah. Y tu concentración, por supuesto, en el tema del SIDA. Y la gente me preguntaba, fíjate, Patricio, me decía, bueno, ¿y cómo te vas del Salvador, Centroamérica, y el tema de los inmigrantes aquí en Estados Unidos a la lucha contra el SIDA? Le dije, porque es un tema que es tiene muchos elementos de injusticia y que necesitamos hacer la diferencia, y Dennis tenía una gran visión y pasión alrededor de esto, para hacer visible lo que había sido invisible, o es todavía en muchos casos, el impacto de esta enfermedad en las comunidades hispanas y latinas. ¿Qué te dicen estas estadísticas? Claro. Pongámoslo un poco bien macro. Somos el 17% de la población en Estados Unidos, o sea, el segmento más grande de las minorías de este país, pero representamos el 21% de las nuevos casos de VIH a nivel nacional. ¿Cómo se combate eso? ¿Es a través de educarlos? ¿Cómo? ¿Cuál es la respuesta? Es muy compleja. Yo siempre le digo a la gente de que en la medida que tomamos conciencia que nuestro trabajo no es juzgar a nadie, sino que servir o tratar a la gente como queremos que nos traten, quizás tendríamos un mundo mucho más pacífico y habría una sociedad que entendiera mejor los retos, especialmente en salud. Y más humano. La lucha contra el SIDA, bueno, SIDA, y es una lucha a muerte. ¿Ves una luz al final de este túnel? Fíjate que sí. Actualmente la comisionada de la ciudad de Nueva York está muy comprometida a hacer la diferencia con respecto al SIDA. La Escuela de Salud Pública de CUNY está también abordando este tema desde una perspectiva de equidad en la salud, el acceso a la salud y eliminar las disparidades, pero el gobernador del estado de Nueva York anunció en junio un plan para derrotar al SIDA en este estado. Va a ser el primero y todo el mundo está poniendo atención para aumentar los esfuerzos de prevención, acceso a los tratamientos increíbles que tenemos hoy y estrategias innovadoras, porque el VIH se puede prevenir si nos educamos y practicamos lo que aprendemos para poder un día tener un mundo sin SIDA, diseñar un mundo sin SIDA. Yeah.
Guillermo, ha sido un gran placer. Adelante con la lucha y te deseo lo mejor. Aquí, Patricio Lersundi, nos vemos en Nueva York. Mi nombre es Ana María Tillú Merino, me dicen Ana Tillú o Anita Tillú. Soy chilena, cantante, músico y madre sobre todo. Vengo a hacer un disco nuevo que se llama Vengo, que sacamos ahora en Chile, que vengo a Chile, en marzo de este año, del 2014. Y bueno, acá estamos. Con la certeza de un trato mejor, fiel a tus valores de decir. El disco lo produjo Andrés Celis, quien produjo La Val, el disco anterior también, y también con algunas colaboraciones de Cristóbal Pérez, quien también produjo dos canciones, y un disco que tiene 16 canciones, creo, algo así, tengo memoria de foto, pero algo así. Y bueno, es un disco bien orgánico, la cual decidimos como seguir una continuidad un poco como después de La Bala, pero agregándole alguna instrumentación latinoamericana como charango, quena, gaitas y otro elemento, y mezclarlo con el lenguaje, bueno, que manejo y mayor que hip hop, ¿no? Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender. La colaboración con Shadia Mansur, bueno, con Shadia coincidió que teníamos muchos amigos en común. Soy fan de harta gente, le escribí como la máxima groupie. Y bueno, le escribí, le dije, oye hermana, mi nombre es tanto, soy de Chile, estoy haciendo un disco nuevo, va. Y tuve la suerte, hinchala, que no sé, que esta loca cachaba mi trabajo, conocía Chile, conocía el trabajo de Víctor Jara, muchas cosas relacionadas con Chile. Entonces después como que los mails fluyeron hacia otro lugar también, como más de confidencia, más de fraternidad. Y queríamos hacer un tema sobre el orgullo de ser sudaca o sudamericano o sudafricano o africano, con el tema Somos Sur, y sobre la importancia de estados de resistencia que se repiten en nuestros países. Y nada, después vino a Chile y ya pasó de ser colega a ser hermana, y ahora es hermana de vida. O sea, realmente creo que Shadia, aparte de ser una de las mejores raperas que conocí en el mundo, es una tremenda persona con una cantidad y una capacidad de reflexión y de crítica y de reflexión crítica que a mí me ha enseñado muchísimo, y de conocer y acercarme más incluso al pueblo palestino, que ya tenía cierta cercanía o afinidad o inquietud, pero siento que es una colaboración que se van a generar muchas cosas, desde ir a viajar allá, hacer una gira allá y tratar de ver a través de la música también poder ser, apoyar lo que está sucediendo. El video Somos Sur es un video que claro, era una idea loca, porque como que cada vez más me gusta dirigir video, pero soy un desastre de directora, como que no. Sí, solamente trabajo muy, muy a la par de panas míos con Aldo Guerrero, y acá en este caso trajo el B-Prof del colectivo Mochila de Los Ángeles, quien de loco viajó de Los Ángeles con su cámara porque amigo mío y de Chavia, y que le encantó la colaboración y le encantó el tema. Entonces había una cosa fotográfica que le interesaba mucho. Y por otra parte, a mí lo que me interesaba era energía, energía, energía. Entonces lo que se hizo fue llamar a la parte de la Federación Palestina en Chile, y también llamar a colectivos de Tinku chileno, que son bien focalizados respecto a las marchas y a las protestas, con un lenguaje mucho más político también. Y nada, era tremenda rumba. Sí, fue como estar así en la calle, filmar, y también bien anárquico la manera en que se filmó. O sea, no es que ya, esto es, o no había nunca hubo un storyboard, o sea, fue cámara, acción, y vamos cachando lo que está pasando. Y, claro, exactamente. Y de eso me quedé bien contenta. Era lo que yo quería en el fondo. Quería colores, quería arriba el balón. Quería que tuviera un poco esquizofrenia, incluso como efectos de video ochentero, así como sin lugar a duda. Y lo que quería la Shadia también era muy importante, lo que quería ella y lo que queríamos transmitir
porque mucha gente no entiende árabe y los árabes no entienden lo que yo canto. O sea, era importante que las imágenes también fueran en el fondo traducir la energía y el contenido de la canción sin quizás entender las letras también. Mi nombre es Omar Freya y soy fundador de Green Worker Cooperatives, o Cooperativa de Trabajadores para el Medio Ambiente. Son las comunidades más pobres, las comunidades de color, que siempre son los áreas donde se encuentra la compañía que están contaminando. Que el Bronx es el condado de la ciudad de Nueva York que tiene el más bajo nivel de gente que están empezando negocios. En la economía que tenemos, la economía capitalista, la ganancia sube a la gente que invirtieron el dinero. La sociedad no puede seguir así. Necesitamos algo radicalmente diferente. Lo que me encanta de las cooperativas es que son negocios que en su corazón tienen una forma que permite que los trabajadores que están haciendo las decisiones y están ganando las ganancias. Entonces nosotros buscamos a la gente que quieren empezar un negocio, que quieren trabajar juntos, y Tom es el que está encargado de coordinar la academia de cooperativas. Vamos a poner atención a la persona que está hablando. Let's give our attention to the person that's speaking. La academia lo hacemos dos veces al año. Son semestres, dura seis meses. ¿Quería estar nerviosa al principio, o 100% o 0%? Para coger esa idea, que nada más es una idea, y crear un negocio que ya es incorporada, que tienen todos sus papeles legal, que tienen un plan de negocio. El mensaje de esa compañía a su cliente. Así que vamos a analizar nuestra cooperativa ahora mismo. All right. Decidí entrar a la academia para saber más en cómo manejar el negocio, en cómo darnos a conocer, la publicidad, cómo expandirnos, porque no estamos estancados, tenemos visiones, pero no sabemos todavía cómo dar ese paso fuera de donde estamos. Siempre estamos tratando de hacer cosas creativas, que traiga mucha gente que le interesa esa idea y esa filosofía de trabajar en una manera cooperativista. Bioclassy comenzó en el año 2013 con el sueño de 16 personas. El uso de productos y limpiezas que no causaran daño a los humanos. ¿Cómo estamos? ¿Listas? Hola, tarde. Se baja mi camisa nueva. Esto sí nos costó mucho sacrificio, muchas reuniones. Pero mira que elegante quedó con el blazer. Para trabajar así no creo. Ah, pero para ya ser el estimado. ¿Cuál es como una casa? Good afternoon, everyone. Thanks for coming out tonight. The 17th City Council District Representative is City Council Member Maria del Carmen Arroyo, who is here with us today. The issue of our mayor running on inequality and his message about addressing the things that keep people and communities poor, I immediately understood that worker cooperatives can be central in the conversation. I congratulate you for being as bold as you are being. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Hoy tenemos una invitada muy especial. Pamela Yates es
cineasta, productora, directora, escritora, activista también. Quiero que empecemos con 1982. Yo estaba trabajando como sonidista para otros directores en Nicaragua y El Salvador. Entonces estaba consciente de lo que estaba pasando en todo Centroamérica. Pero también dos cosas me pasaron. Uno es que leí un libro que se llama Fruta Amarga por Steven Kinzer y Steven Schlesinger sobre el papel de los Estados Unidos en destruir la democracia en Guatemala en 1954. Me dio tanta rabia que empecé a investigar lo que estaba pasando en Guatemala. Y en Guatemala era una guerra secreta, escondida, porque la guerra estaba pasando en el altiplano. Entonces, todos los periodistas guatemaltecos que intentaron cubrir lo que estaba pasando estaban siendo asesinados o desaparecidos, peor. ¿Cómo sobreviviste esos 6 meses? Pues tratando de hablar, saliendo con el ejército, saliendo con los bomberos, tratando de conocer líderes de la sociedad civil. Y poco a poco, con mi permanencia en el país, ellos empezaron a hablar conmigo. Intenté también hablar con las fuerzas guerrilleras que estaban haciendo la insurrección en las montañas, ¿verdad? Uh-huh. Mandando mensajes a través de un intermediario. Uh-huh. Y al final de los 6 meses llegó un mensaje diciéndome un lugar donde podemos encontrar. ¿No tenías miedo? Tenía miedo, sí. Pero hay que compartimentalizar el miedo para poder trabajar. Décadas después, ¿cómo fue esto? Cuéntanos, ¿quién te llamó? ¿Cómo pidieron? ¿Cómo usaron tu material como evidencia? Mostrar cuando las montañas tiemblan en Guatemala fue prohibido por 20 años. Entonces yo fui a la primera muestra en Guatemala. En la Universidad de San Carlos había 500 personas. Hicimos la muestra y después una abogada internacional me acercó y me dijo, ¿has guardado todo el material inédito de cuando las montañas tiemblan? Y la parte que es la evidencia forense más importante no utilizamos en cuando las montañas tiemblan. Claro, porque tú tenías otra óptica 25 años antes. Estabas construyendo otra narrativa y ahora era una causa legal. Las montañas tiemblan, que fue el producto de tu estancia en Guatemala en 82, los 80s. Después, granito, que es el producto del juicio en contra de los criminales, los hacedores del genocidio. Y ahora estás pensando una tercera parte de la trilogía. Pero en medio de esta trilogía está el resto de tu obra. Hice una variedad de películas sobre Centroamérica después de cuando las montañas tiemblan. Pero en los años 90 hice una trilogía sobre la pobreza en los Estados Unidos. Yo quería volver a los Estados Unidos para poner un ojo crítico en mi propio país también. Bueno, pues muchísimas gracias, Pamela. Gracias, fue un orgullo conversar contigo, un momento memorable para mí, Pamela Yates, y yo soy Carmen Boullosa. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Nueva York. Hasta la próxima. Éramos 5 hermanos. Cuando mi mamá murió no nos tocó verla. Mi papá de la tropa a Medellín, no supe ni siquiera dónde la enterró. Yo estuve interna, después salí del internado, empecé a trabajar en casa viendo niños, ganándome 10 pesos el día. Ya me tocaba hacer mucho. Y es que los hombres buenos sí los hay, pero para buscarlos con una lupa.
Yo venía en un bus de Santa Cruz de la iglesia de San Nicolás. Y él me vio, yo lo vi y como que no sé qué pasó entonces. Y las amigas mías de la iglesia me decían, fíjese muy bien Yolanda, que ese señor bebe mucho, ese señor es muy sinvergüenza. Y a mí por un novio me entra y por otro me da lía. Bueno, surgió que nos casamos y horrible. Es que eso, mejor dicho, que yo volviendo a nacer no me ocurría a cometer esa barbaridad. Pero que yo también tuve la culpa. Que yo la hacía meter a la cárcel y cuando me pegaba yo iba y lo sacaba. Y por mis hijos aguanté mucho. Así pues lo fui levantando hasta que Dios me ayudó y después de eso ya ellos crecieron y ya ellos me ayudaban también a trabajar y todo eso. Yo desde la edad de 8 años que mi papá nos dejó, he trabajado repartiendo periódicos con mi mamá y mis hermanos. Madrugamos a la 1 de la mañana, 1 y media, a repartir prensa. Pues ese barrio, cuando nosotros entramos, era sano, pero después de eso se puso muy maluco. Yo estoy hablando de los años 80, ese tiempo era que existía Pablo Escobar, había muchas pandillas, todos esa gente trabajaban con él y eran sicarios pues a sueldo de Pablo. Yo cuando estaba trabajando en la funeraria de Medellín, porque yo trabajé 5 años, en la funeraria de Medellín, que eso fue lo que me ayudó también a mí, porque como yo ya veía y estaba mirando la gente que llegaba y veía a sus familiares, a mí me llamó Adolfo precisamente, me dijo que habían herido al hijo mayor, a Ismael. Entonces él pues como que tuvo un disgusto con un muchacho y él se subió para ir para la carretera principal cuando llegó el muchacho y le tiró por detrás. Un chuzoncito chiquitico, pero le perforó un pulmón. Y ese fue el primero. Y ya los otros fue porque habíamos prestado un carro y habíamos, que los muchachos habían visto, no sé qué fue lo que vieron. Y ellos no quisieron decir y por eso les tiraron. Entonces yo oí los disparos. Entonces yo salí en carrera, pero yo nunca creí que era mejor que estaba allá. Yo creo, a mí me parece que a todos los agarraron. Pero no importa, eso es muy difícil porque, por ejemplo, a uno se le muere la mamá y uno es huérfano de mamá. Pero se le muere un hijo. Y ese día no sana. Yo me vine en el 99. Y eso fue en el 87. Oh, yo vine con visa. Pero yo traía a Juan contraído. $10,000 me costó. Uno está en el siguiente y uno espera lo mejor. Como que los hijos estén aquí. Que aquí es el futuro. Y que si Dios un día de estos volteara su mano y el presidente hiciera alguna cosa, lo que él mismo prometió. Que no sé por qué no ha cumplido. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.cuny.tv/Nueva York.